Mover el cuerpo, entrenar la mente y mejorar el espíritu. La combinación de estas tres áreas se convierte en salud. No solo en el momento presente, sino también en el futuro, porque la actividad física regular previene enfermedades crónico-degenerativas. Por ello, instituciones públicas como el Ayuntamiento de Salamanca disponen de programas deportivos para adultos que incluyen diversas disciplinas. Hoy nos colamos en una de estas clases, la de mantenimiento físico. Les presentamos a Maribí, Charo y Angelines. Ellas han compartido toda una vida y ahora también comparten sus clases semanales de acondicionamiento físico. Quieren seguir disfrutando de la vida, ahora más si cabe, porque la jubilación les ha regalado más tiempo para hacerlo. Y para ello son conscientes de que hay que calzarse las zapatillas y salir de casa. Decidimos las tres amigas venir para, no sé, movernos un poco y estar más ágiles, porque si no nos atrofiábamos en casa. Aunque salgas a andar, pero no es lo mismo. Porque en casa no se puede estar, hay que hacer actividades, hay que estar en forma. Y ahora pues podemos hacerlo, que más adelante no sabremos. Oye, pues ahora hay que ponerte en forma y por eso nos animamos. Como ellas, cientos de usuarios que cada día acuden al pabellón de la Alamedilla con un objetivo claro, dedicarse una hora para disfrutar en las mejores condiciones de las otras 23. Trabajar las cualidades físicas básicas, que son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Entonces, pues eso, en función de cada persona, hace lo que puede. Por ejemplo, la resistencia, pues a través de las carreras o de un paso más rápido, la fuerza a través de las sentadillas o de trabajos más específicos de fuerza. Trabajo también mucho la coordinación a través, pues, de las clases de baile, el equilibrio con ejercicios de equilibrio. O sea, intento trabajar un poquito de todo. En esta etapa de la vida están indicadas las actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, nadar, bicicleta, la hidrogimnasia o el baile. Cuando hago las clases coreográficas, las que son las clases de baile, pues intento que trabajen sobre todo la memoria. E intento cada dos semanas introducir pasos nuevos o coreografías nuevas para que a nivel neuronal pues siempre haya un estímulo, porque al final se acaban acostumbrando haciendo lo mismo, se aburren y luego aquí pues no hay nada. Entonces siempre intento motivarlas o hacerles coreografías diferentes para que estén siempre aprendiendo cosas diferentes. Estamos encantadas porque los jueves es cuando tenemos este ritmo y esto, y aunque nos perdemos todas porque te confunden, vas al lado contrario, pero bueno, es un poco mentalizar también y pensar cuál es el movimiento que te sigue después. Acudir regularmente a clases de este tipo no solo ayuda a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu también salen beneficiados. Por lo general, la gente que suele hacer ejercicio, siempre hay excepciones, pero vienen con muy buen rollo, muy predispuestas a hacer ejercicio, a pasárselo bien. Así que por lo general, la gente que hace deporte es gente de muy buen rollo. Y además viene a hacer deporte porque a lo mejor tiene problemas en sus casas y cuando vienen aquí intentan olvidarse. Es como su momentito, su ratito de esparcimiento para ellas, sin pensar ni en maridos, ni en hijos, ni en tareas del hogar. Es su momento. Entonces yo creo que eso está muy bien. La verdad, aquí se hace en grupitos. Al final la gente, oye, vamos a tomar café, y se van después a tomar café. Además también se socializan. Luego la que quiere estar sola, está sola. O sea, viene, hace sus cosas, yo vengo a hacer gimnasio, vengo a hacer deporte y que a mí no me hable nadie. Así que hay de todo, pero por lo general hay muy buen rollo. En esta disciplina hay un aprendizaje mutuo. Ellos aprenden de Marta y Marta saca muchas lecciones de su experiencia de vida. O sea, yo aprendo cada día, pero con todas. Y muchas veces te vienen contando cosas personales que dices, ostras, y yo me quejo. Y la persona que viene aquí está pasando por eso, y eso te ayuda más a mantener el buen rollo y la buena actitud, porque esa persona no tiene por qué pagar tu día malo. O sea, viene aquí para expandirse, para esparcirse y pensar en otra cosa, entonces tú tienes que mantener la positividad y el buen rollo, que tenemos nuestros días también. Pero sí, la verdad es que aprendo siempre de ellas. No hacen falta requisitos previos, solo ganas y actitud. Por eso nuestras protagonistas recomiendan este tipo de actividad sin dudarlo. Que no se queden en casa, que vayan a hacer lo que sea, lo que les guste, y si no les gusta, que vayan, porque esto es muy bonito. Estar con gente, es que vivir la vida de otra manera. Yo, si Dios quiere, hasta que me deje. Querer es poder y ellos ya se han animado a cuidarse, a vivir, porque el movimiento se demuestra andando y eso, de momento, no lo puede hacer nadie por nosotros.